En el río Pozo Lagos, ubicado en la vereda La Isla, jurisdicción del corregimiento de Chinila, en el Copey Cesar, fue hallado sin vida un arhuaco que se encontraba desaparecido desde el pasado 6 de abril. Se conoció de manera extraoficial que la víctima, identificada como Antonio Cote Izquierdo, de 47 años, al parecer presentaba impactos con arma de fuego. Las recientes muertes y las extrañas desapariciones de los integrantes de dicha comunidad prenden las alarmas en la población arhuaca. Nos encontramos reunidos nuevamente acá por la preocupación que nos asiste como mujeres y como autoridad referente a la desaparición del mamo Fidel Izquierdo, quien lleva más de 2 meses desaparecido y aún no hemos tenido información de él. Asimismo, también se nos reporta que hace 5 días desapareció un señor de nombre Toño Cotes, perteneciente a la etnia indígena en la comunidad de Chimila. Hoy por hoy también nos acompañan los familiares de la persona que fue violentamente asesinada en la comunidad de Chimila y que están coordinando con la Casa de Gobierno para trasladar el cadáver desde Medicina Legal a esta comunidad. Asimismo, también le pedimos a todas las entidades que nos sigan colaborando con el resultado del señor Juan Bautista Niño, que después de su desaparición fue encontrado su resto y hoy estamos aún esperando la respuesta de cómo fue que lo conllevó a esa muerte, cómo fue que él falleció, porque tenemos la inquietud de saber la verdad desde madre, desde mujer y desde el territorio, que toda la comunidad o el pueblo arhuaco sepa qué pasó con nuestros miembros. Llegó el ciclón de premios a Supergiro Cesar. Deposita las colillas de tus chances no ganadores con tus datos personales y participa con uno de los televisores, celulares, barras de sonido o relojes inteligentes. Aplica en términos y condiciones, válido del 1 de marzo al 15 de abril de 2023.